Su atención, por favor. Se les comunica que este video está hecho con fines lucrativos. Nada, mentira. No, en serio, lo que iba a decir. Este video tiene el audio del celular. No tiene el audio del micrófono este que están escuchando. Porque cuando lo conecté empezó a andar mal y no sé qué pasó. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo directamente con el celular. Y, cosa número 2, este video fue hecho en 2 días diferentes. Así que si me ven diferente, no se preocupen, es por eso, nada más. A no ser... Hola a todos, este es un nuevo video de 972 OTEP y el día de hoy vamos a responder 100 preguntas sobre Resident Evil, ya que estamos en un especial por los 5000 suscriptores que tiene este canal. Así que muchas gracias a todos, gracias por suscribirse a mi canal y lo más importante, lamento no haber podido traer el video antes, pasa que nunca tengo tiempo. Siempre mis tiempos están muy, 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 muy espesos, muy, muy feos, muy malos. En fin, vamos a contestar las primeras preguntas y va a haber un contador por alguna parte de la pantalla que seguramente me va a costar editar, pero no importa, vamos a empezar. Estas preguntas van a ser con mi épica voz. Moisés Aguilar. ¿Cuál es el estatus actual de Jill Valentine, de Jill Mamacita Valentine? Bueno, el estatus actual de Jill Valentine está muy feliz comiendo perdiz. No, mentira, no sé. La verdad, decían que se había casado con Chris, pero me parece que es todo una idea del fandom que no creo que sea cierta. Pero seguramente anda por la BSA. La BSAA, la BSAA, dando vueltas por ahí con papeleos y cosas. Siguiente. Alexander Arroyos. ¿Qué videojuego de la franquicia te resultó más difícil y por qué? Tanto por su apartado logístico, puzzles, como por la historia, enemigos y escasez de ítems. El Resident Evil que me costó más hasta el momento, creo que fue el Resident Evil 1. El básico, el clásico. Sí, obviamente no probé el remake del 1, pero estaba bastante difícil porque no sabía muy bien para dónde ir y todo. Después ya cuando agarré el Resident Evil 2 o el Resident Evil 3, ya fue diferente y lo pasé rápido. Como el Code Verónica, porque ya más o menos del Code Verónica ya hay puzzles que son, digamos, similares y es posible hacerlo fácilmente. Kevin Lepe. Hola. Hola. Octavio Coronel. ¿Te pajeaste pensando en Jill 2.V? No. Jill no es mi waifu. La waifu mía es Ada Wong. Así que no sé. Ustedes piensen. Sebastián Solís. ¿Podría Leon Scott Kennedy pelear y ganarle a Jake Mueller? De poder, puede pelear contra Jake. Eso es como que yo busco pelear contra alguien, bueno, voy a poder. Ahora, ganarle es otra cosa. Pensemos que Leon es muy, muy super poderoso, lo están haciendo ahora, pero contra Jake veo que tiene mucha fuerza. Es como que me dijera si Leon le puede ganar a Wesker. Es un poco difícil, digamos, ¿no? Yo diría que no. No sé. Camilo HD. Leon versus Chris. ¿Quién ganaría? Explica quién y por qué. Bueno, entre Leon y Chris, yo creo que ganaría Chris. Primero porque no soy fan de Leon, y segundo porque, como vieron en Resident Evil 6, se puede ver que están peleando Leon y Chris, y de un momento para otro, Leon corta la pelea, van a verlo por algún lado, Leon corta la pelea, y él se funda el arma, ¿no? Y termina la pelea. O sea que si fuera mano a mano, digamos, sin armas, sin nada, ganaría Chris. Y con armas, bueno, no sé. Ambos tienen bastante experiencia entre armas de fuego, no sé, ametralladoras, pistolas, etcétera, etcétera. Con pelea con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Estaría difícil. Yo creo que ganaría. Si fuera todo con cuchillos, no sé. No veo tan experto a Chris. Aunque bueno, no sé. Creo que Lethor Harlan
hizo un video sobre eso, explicando los puntos de cada uno, y bueno, sacó su promedio que ganaría, creo que Chris o Leon, no me acuerdo, ¿no? Porque hay muchas opciones. Dree Cray Ray. ¿El virus de Resident Evil puede ser real o es real? The same facial filler dermatologists inject in a serum you use at home. Avon introduces a new clinical Dermafol, a breakthrough answer to expensive. No lo sé, tú dime. Aaron Hoffman. ¿Cuál es el personaje femenino más atractivo y por qué? El personaje femenino más atractivo, Ada. Ada Wong, definitivamente. Ada o Jill, seguramente, cualquiera de los dos. No sé, Jill no sé qué tiene, pero les atrae mucho a muchos fanáticos. Y Ada, porque bueno, es semi-asiática, ¿no? Tiene rasgos asiáticos y eso creo que es un detalle que 10 de 10. José Manuel Davila, ¿qué opinas de Resident Evil 4? ¿Cuáles son tus Resident Evil favoritos? Menciona 5. ¿Qué opino del Resident Evil 4? Me gusta. Sí. Es el segundo Resident Evil que toqué. El primero fue el Code Verónica. Cinco Resident Evil favoritos serían Code Verónica, el 4, el 3, el 2 y por último el... 2 horas después. Difícil el último, ¿eh? 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Resident Evil, Code Verónica 4, Resident Evil 3, Revelations y Resident Evil 2. Esos serían mis 5 Resident Evil favoritos. Trueno 3444. ¿Conoces todos los juegos de Resident Evil? Conocer todos los juegos, no, porque hay muchos y además están los betas que no salieron, por ejemplo, la beta del Resident Evil 4, la beta del Code Verónica, la beta del Resident Evil 2, no sé, hay demasiados, pero creo que la mayoría sí. Conozco casi, digamos, toda la historia o parte de todos los juegos. Juanes 1534 YouTube dice: Hola bro, voté por la primera. Brandon Luis, para Geles, prefiero otro capítulo de Soldados con Sombrillas. Sigue esperando, perra. Andrux 0369. ¿Qué enemigo es el más difícil de toda la franquicia y por qué? Bueno, el enemigo más difícil de la franquicia puede ser tranquilamente Némesis, ya que necesitamos todo un maldito juego para exterminarlo. Facundito 2006, creo que se quedó un poco en el tiempo. ¿Por qué en Resident Evil 2 cuando juegas Claire A y te lo pasas con Leon B, tienes que abrir todas las puertas con llave de vuelta? Bueno, Facundito, yo creo que eso es error de Capcom, error de... Tipo que son unos flojos de porquería. Yo creo que nunca hicieron bien las partes A y B, como en el nuevo remake, que en una parte vas con Leon y abrís todo, pero después cuando vas con Claire tenés que abrir todo de vuelta, porque si no el juego sería mucho más rápido y pasaría así. Marcuro, acá me dejó una pregunta bastante grande. ¿Qué opinas de la decadencia de Resident Evil después de que saliera a la luz Resident Evil 5? Ya sabes, porque los últimos dos fueron una decepción y el 7 logró dar un poco de terror como las primeras entregas, pero no lo logró al no tener zombies como los clásicos. Sin duda, el 5 y el 6 me parecen una cagada y opino que la última joya de Re fue con el 4. Ojalá para Re 8, Capcom recapacite y no sea otro puto Umbrella Corps. La decadencia de Resident Evil a través de los años fue cambiando bastante radicalmente. Pero bueno, pasa que el 4 tiene un equilibrio, creo que ya lo voy a responder más adelante en otra pregunta. Bueno, básicamente sí, estuvo mal haberle hecho un cambio bastante hardcore, pero bueno, hubiera estado mejor que hubieran hecho un cambio no tan radical, sino que de a poco. O sea, en el 4 ya hay un equilibrio, en el 5 que haya un poco más de acción de a poco, no tanta. En el 6 hicieron agarrar las tres partes de los mejores juegos y ya mezclaron e hicieron como una mezcla fea. Y el 7, bueno, es un juego tipo survival, al estilo Outlast. Es un estilo raro, pero bueno, la verdad sí es. Se fue un poco de tema. Aunque bueno, la historia es otra cosa. O sea, está bien la historia, pero mal adaptada en los juegos, básicamente. Álvaro, el Crook. Ok, aquí mi pregunta. Si en Resident Evil 3 hay dos rutas,
sí, porque las hay, ¿cuál de las dos es la canon? Bueno, la ruta canon del Resident Evil 3 es la de Nikolai, la que Nikolai queda vivo y se escapa en el helicóptero. Esa es la versión final del Resident Evil 3. Bueno, eso según la Wikipedia, claro. Tyrants 0400 TP Survival Horror bla bla bla, ya te conozco, Tyrant. ¿Cuál fue la mayor confusión con Raiders Remake? Ahí está, lo editaste, porque recuerdo que este comentario decía: ¿cuál ser confusión? Yo ser hombre de las cavernas. Bueno, Tyrant, la confusión es el tema de los Tyrants, diría yo, ¿no? O sea que... ¿por qué hay dos Tyrants dando vueltas? ¿Por qué uno lo mata a Birkin y el otro por qué no? Ese fue el mayor, digamos, error entre las cosas. Y bueno, obviamente, el punto de que las historias se conectan, pero están como desconectadas a la vez. No sé si me explico. Creo que ya lo expliqué en los videos anteriores de Resident Evil Case. Dineros pregunta: 1. ¿Por qué no te gusta el R5? No me gusta el R5 porque mataron a Chris. Es una copia directa del Resident Evil 4, no más que en HD y con la historia conectada a lo que vendría siendo la historia, el canon principal. Y, ¿por qué no me gusta? Listo, ya está, no hay más que eso. Capaz que si lo juego, capaz que me parece divertido, pero no me gusta. 2. ¿Por qué no te gusta el juegazo que es el Orc? No es que no me gusta el Orc, tampoco me gusta. Es no canónico y bueno, o sea... yo cuando vi a Vector en su momento dije, uff, qué personaje, un nuevo Hank. Y después me di cuenta que no era parte de la historia y dije, ah, por un demonio, lo que faltaba, dije. 3. ¿Te gusta más Hank o Vector? Y di el por qué. Eres un crack, PewDiePie. Obviamente me va a gustar siempre Hank. Es el personaje ideal para mí. Es misterioso, siempre sale vivo. No se le ve la cara, es misterioso. Ya dije que es misterioso. Cyrex Titan Avirama. Chris Redfield de Resident Evil 7 es solo un clon, así como sucedió con lo de Carla Rademess y Ada Wong en Resident Evil 6. No sé si es un clon, pero tampoco sé si es el verdadero Chris. Eso siempre va a quedar la duda. Hasta, o sea, Capcom supuestamente dije que sí, que es el verdadero Chris, pero pasa que es muy rubio a comparación del Chris normal. Así que no sabría decir, pero no parece un Chris real, ¿no? O sea, está como raro ese Chris. Lucario 1000, para ti, ¿cuál es el mejor juego de la saga y también cuál es el peor? Además, explica el porqué. El mejor juego, obviamente, como es mi favorito, voy a decir siempre eso, es el Code Veronica X. X. No sé cómo hacer una X. X. Porque sí, tiene todos los elementos de Resident. La cámara fija, los personajes, la historia conectada, todo. Ese juego tendría que estar enumerado, pero la verdad, bueno, no sé qué pasó ahí. Y bueno, Capcom no lo enumeró, pero en realidad es un bloque en la historia que encaja perfectamente. Y está bien hecho, digamos. Y el peor está entre Umbrella Corps y Operation Raccoon City. Están cabeza a cabeza los dos. Entre los dos más odiados están esos dos, así que yo diría que uno de los dos es el peor. ¿Puedo hacer la última pregunta? No vas a hacer la última pregunta, definitivamente no. Bueno, como se darán cuenta, este es otro día, pero bueno, tengo el pelo diferente, el cambio de lentes y obviamente la vestimenta. Niño Rata 64, ¿por qué Leon no se ha ponchado a Ada? Leon no se ha ponchado a Ada porque es un inútil. Siguiente. Alex Pérez, ¿quién crees que es el personaje que tiene mayor protagonismo en toda la serie de Resident Evil y por qué? Yo creo que el personaje que tiene más protagonismo en la saga es Chris, obviamente, porque aparece en más juegos que Leon. Y como ya había dicho, pero no se llegó a grabar la otra vez, Chris es el personaje principal que salió en el primer juego y Leon es el personaje secundario masculino que salió, bueno, en Resident Evil 2 y en adelante. Pero pasa que Leon tomó más protagonismo que Chris últimamente, pero bueno, Chris es el personaje principal. Soy comida de Legendary. ¿Te gusto, bebé? Es pregunta seria. No sabía decirte, bro. El negro Milo. Hola. Hola de vuelta. Rocket Space,
dice XDDDDDDDAgria. Gerardo Marca, ¿cuál es tu actor de voz favorito para Wesker en inglés? Mi actor favorito de voz para Wesker, y yo creo que es Dizzy Douglas, y es el Wesker definitivo para mí, ¿no? Por acá estamos. César Gómez, ¿tienes nepe? Sí. ¿Quién crees que sea el personaje principal en Resident Evil 8 de Alex Perez? Y el personaje principal de Resident Evil 8 para mí tiene que ser... y alguno que no esté hace rato, no sé. Leon, desde Resident Evil 6 no se lo ve, pero así que bueno. Chris apareció en Resident Evil 7, pero nada. Y estaría bueno que sea Jill, no estaría nada mal que vuelva la protagonista principal, la secundaria es Claire, femenina, ¿no? Pero bueno, no sé, ustedes eligen. Ya Claire apareció en el Revelations 2, que no fue hace muy muy poco, pero bueno. Pero para mí que sería Jill, que estaría bueno que vuelva en Resident Evil 8. RBR, ¿cuál es tu Resident Evil favorito? Veo que tienes una foto de Macri. Debe ser de mi país. Mi Resident Evil favorito, ya lo dije, es el Code Veronica, que es 10 de 10. Epicardo. No. Perro hijo de... Brian Pokeion. Pokeion. ¿Qué virus es el más poderoso de todos los Resident Evils? Joder, estas sí son preguntas. Yo creo que el virus más poderoso es el virus G, el G-Virus. Bueno, mucho no se usó porque, bueno, se sale de control, pero imagínense que es el único virus que puede mutar a alguien. Por ejemplo, bueno, el tema de Birkin, pero imagínense cuántas veces lo pudo mutar. Obviamente Birkin tomó muchas muestras y por eso la mutación se fue más y más y más. Pero imagínense, es una cosa muy poderosa. Y en el Dead Aim está el virus TG, que ese es el que crea a Morpheus, digamos, ¿no? Se bajó la chota esta. Miguel Ángel Cruz Rodríguez, ¿por qué Leon y Ada salen en Resident Evil 7? Leon y Ada no aparecen ahí porque siempre salen en los juegos pares. Ya sea en el 2, Resident Evil 4, Resident Evil 6 y en el 8. Nycroft Oberhart, ¿por qué crees que Jake fue un fracaso? ¿Piensas que puede salir en otro Resident Evil? Yo no dije que Jake era un fracaso. Capaz que era un fracasado, pero no es lo mismo. Sí, debería salir en otro Resident, pero como algo extra, como una historia más. O alguna información sobre él, alguna cosa. No estaría mal. No sé si es un muy buen personaje, pero sí, está bien. Igual no le llegan ya los talones a Wesker, eso es obvio. Lag mayúscula. ¿Quién indagos es Ethan Winters y qué relevancia tiene la historia? Bueno, Ethan es un personaje nuevo que nadie lo conoce y nadie lo va a conocer en su vida porque no tiene cara. Y esto se está cayendo otra vez. Bueno, y Ethan, bueno, como no tiene cara, nadie lo conoce, ni su mamá seguramente. Bueno, así que sí, no, nadie lo conoce y no tiene relevancia en la historia. Nada más ahora porque tiene el virus. Bueno, el virus. El virus que sale en Resident Evil 7. Es un moho, no es un virus. Bueno. Alex the Phantom, ¿crees que algún día harán un remake de los Resident Evil Outbreak File 1 and File 2? Estaría muy bueno que hagan un remake del Outbreak 1 y 2 o un Outbreak 3 que mezcle todo, porque básicamente había un 3 y bueno, el que sabe esto es Tyrant0400TP bla 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 bla. En la descripción va a estar el link de su canal para que vayan a ver y él usa Loquendo en pleno 2019. Sí. Ever Rodríguez hizo 3 preguntas. ¿Cuál fue tu primer video? Soy nuevo suscriptor. Primer video hablando fue el de Resident Evil Revelations 2, donde salió mi voz por primera vez, que fue también una especie de prueba, ¿no? Y mi primer video
fue hace rato. Este es un, GMV, como le dicen ahora, un video con música sobre Resident Evil 4 y Between Angels and Insects. Creo que lo dije bien. Bueno, es una canción de Papa Roach. Está por ahí el video, creo que en mi canal no lo resubí, pero anda por ahí en algún canal. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. Sí. ¿Y cómo te llamas? Muchas gracias por suscribirte, Heber Rodríguez. Me llamo Ricardo Milos. ¿Qué sola now? ¿Eres pro o noob? ¡Qué pendejada, ¿no? Espera, ¿qué? Creo que soy bien pro. Lo que sí soy es... muy sexy, ¿es que no lo ves? ¿Qué sola now? Mira, es un acertijo. Un mango cayó, 2 lo vieron, 5 lo recogieron y 34 se lo comieron. A ver, ¿qué pasó ahí, manín? ¿Qué sola now? Espera, tengo una idea. Si te ríes, aparece Mr. X con un Nemesis y la chancla de tu mamá. Pues, ¿sabes qué? Puede ser. Brandon Luis Parajeles. ¿Quién es más fuerte, Jake o Wesker? ¿Por qué Ada y Leon siempre salen cada 2 juegos? ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, deja de ser tan pesado! Brandon, una vez más. ¿Crees que algún día crearán un juego de Hank? Bueno, que creen un juego de Hank sería, digamos, este, el paraíso, ¿no? El cielo. Estaría genial. Pero bueno, Capcom va a lo seguro y vende lo que quiere vender, y vende acción, y vende Chris, y vende Leon. Y Brandon, una última vez, ¿por qué no muestras tu cara? Pues claro que sí, manito. ¿Por qué no muestro mi cara? Bueno, esto es una máscara en realidad, claro, porque como ya les dije, yo no soy así. Yo soy más o menos... Edward Pinzón. ¿Cuál es el Resident Evil que más te gusta? Postdata, soy nuevo en tu canal. ¡Bienvenido! Bueno, el Resident Evil que más me gusta es el Resident Evil Code Veronica X, que fue, digamos, el primero que jugué y el que más me gustó. Ever Rodríguez reapareciendo. ¿Cuál es tu canal favorito? Saludos desde México, saludos desde Argentina, por 2. Mi canal favorito creo que podría ser tranquilamente el de Abron Play. Pero bueno, obviamente sigo a varias, sigo a Rubius, sigo, no sé, en un momento seguí a Dallas, que me daba gracia, pero después hubo muchos problemas en YouTube y dije, bueno, no lo sigo más. ¡Violación! Ever Rodríguez aparece una última vez. ¿Usaste una vez Loquendo? No, nunca lo he usado XDDDDDDDDD. Jacob123 Lambertus dice, ¿cómo se crearon los virus? Los virus se crearon con las manos. Mr. Snow. El señorcito Nieve, ¿es realmente Resident Evil 2 2019 un remake? No, Resident Evil 2 es una reimaginación, ya lo dije varias veces, ya que tratan de recrear la historia desde un nuevo punto de vista y muy diferente a lo que era Resident Evil 2. Es parecido sí, pero no tanto. Pedro Moreno, ¿te gusta Resident Evil? Postdata, yo diría que a la verga, me vale verga perro. Y yo me voy a poner... Juan Rubio, y tú serás Pedro Moreno. Señor Nieve, otra vez, ¿por qué Leon es un papacito? ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Señor Nieve, otra vez, ¿por qué Leon le cambia el color de pelo durante los juegos? A Leon le cambia el color de pelo porque es una diva y cada 2 Resident Evil tiene que cambiarse el color de pelo porque no le gusta como le quedó en el anterior. Mireille Hernández. Para ti, ¿cuál Resident Evil es el peor y por qué? Saludos desde México, saludos desde Argentina. Y yo creo que el peor Resident Evil es el Umbrella Corps o Operation Raccoon City. Creo que uno de esos dos porque... son los 2 más odiados. Pero ¿por qué esta pregunta parece que ya la respondí? Lucario 1000. ¿Crees que Capcom está haciendo remakes porque ya no tienen ideas? ¿O es posible que saquen un nuevo Resident Evil en un futuro no muy lejano? Capcom
Capcom está haciendo remakes a lo loco, porque para mí que se dio cuenta que los fans querían remakes y los están haciendo para vender más. Porque a Capcom le gusta el dinero, le gusta el dinero, aprende algo de dinero. Lucario 1000, ¿puedo hacer la última pregunta XD? Puto si dices que no. Ya te dije que no, no vas a hacer la última pregunta, vas. Dark Games, ¿cuál es el personaje más importante en toda la saga de Resident Evil? El personaje más importante de toda la saga es... Wesker. Wesker, you're alive. No, en serio. Creo que Wesker es uno de los personajes más importantes. O Chris, bueno, cualquiera de los dos. Serían el Jin y el Yang de la saga, ¿no? Pero bueno. Jackson Bacelis, ¿Leon o Chris? Leon o Chris. Chris, definitivamente. Chris. Máximo Olkin hizo un par de preguntas. Hola. Hola. Soy nuevo. Bienvenido por dos. ¿Cuánto te mide la pichula? ¿Cuánto mide? Y el NECA Hunk más o menos mide aproximadamente unos 17 centímetros. Ahora, si hablamos de otra cosa, mide una cosa así como un metro. ¿Eres gay? No, no soy gay, no soy homosexual. ¿Te gusta Hermética? No, no me gusta Hermética, pero tampoco escuché, así que debería escuchar para saber si me gusta, ¿no? Pero me gustan bandas como Disturbed, Linkin Park, algo de Slipknot, algo de Avenged Sevenfold, estuve escuchando algo de Breaking Benjamin, algunos temas de por acá y de por allá, de rock, de cosas. Arch Enemy también me gusta mucho. Rammstein me gusta, más o menos, pero me gusta también. Y bueno, hay un par de bandas más, así que no sé, ustedes digan. Máximo el Holguín pregunta, ¿triangulito o cilindrito? Máximo el Holguín pregunta, ¿puedo hacer spam para que se suscriban a mi canal? No, no puedes hacer spam, porque si no serías un spamadero. Serías un panadero. Máximo el Holguín pregunta, ¿soy un humano, perro? Sos humano. No lo sé, tú dime. Máximo Holguín pregunta. Bueno, no pregunta, dice, aguante Dross. Máximo Holguín dice, ¿por qué Leon es tan guapo? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Máximo Holguín pregunta, ¿Magdio Cristina? No tiene nada que ver con Resident Evil. Rumpelstiltskin, esto no era parte del trato. Máximo Holguín pregunta, ¿té o mate cocido? Mate cocido. No, mentira, cualquiera de los dos, no me importa. Máximo Holguín pregunta, ¿Wismichu o Auronplay? Auronplay aquí, en el cocoro, que te meto un puñetazo. Demis Eureña, ¿quién llegó primero, Jill o Leon a la comisaría? Primero llegó Jill. Después Leon y Claire llegan en el entremedio ese y después sigue la otra parte de Resident Evil 3. Sigue. Chris Ortega, ¿llegará el punto en que saquen tantos virus que se les acabará el abecedario y empezarán a usar emoticonos? ¿El virus autista, el virus 2.V? Para mí, en vez de letras, deberían ser virus enumerados. Por ejemplo, no sé, virus 035A. O virus 44C, o así, estarían buenos. Macri 345 a la verga, ¿por qué Leon aguanta tantos golpes en el 6? Bueno, eso de que Leon aguanta los golpes se puede explicar de una manera muy simple. A Leon lo están haciendo como una especie de superhéroe o no sé qué, y está haciendo cualquier cosa que antes no podía. Por ejemplo, que un Tyrant lo agarre y lo revolee y que después aparezca tranquilo y se levante. O saltar arriba de un Tyrant y dispararle en la cabeza. O saltar de una plataforma que se está cayendo hacia otra puta plataforma que se está cayendo. Felipe XDD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 D
¿El puto o el puto que corre del puto? ¿El puto o el puto que corre del puto? Son todos una manga de putos. Wallace Olivar, ¿podrían volver a crear otro Némesis? ¿Crear otro Némesis? ¿Otro Nemesis? Yo creo que no, porque en la historia dicen que crear a un Némesis cuesta mucho, mucho dinero. Y creo que crear otro Nemesis debería ser una organización tan grande como Umbrella. Y si no, bueno. No. Alexander Rollos, esto es una pregunta un tanto larga de explicar y tal vez requieras un video aparte, si no es que ya lo has hecho. ¿Cómo sería tu línea temporal o cronología de la saga de videojuegos, películas, canon, cómics, etcétera? Desde el primer hasta el último Resident Evil. Sí, yo tengo un archivo de texto donde está toda la cronología de los juegos y si no me recuerdo, creo que no hay nada de los cómics. Pero la cronología de los juegos es una cosa, los cómics y las películas CGI van en este mismo lugar. Los libros es otra cosa y obviamente las películas live action es otra línea temporal, obviamente. No me digas. Pero yo tengo un texto que lo voy a dejar un link para que lo tengan, o capaz que después hago un video, no sé, sobre toda la línea temporal de cómo van todas las cosas adentro del mundo canónico de Resident Evil. Edgy Boy, ¿por qué Ashley no sabe bajar escaleras? ¿Acaso es estúpida o tiene algún tipo de discapacidad motriz? Saludo desde Yugoslavia, jajaja, xddddd. Bien, Ashley no puede bajar escaleras básicamente porque querían molestar en el juego, querían hacerlo mucho más difícil. Maldito Capcom. Alexander Arroyos, ¿consideras que las innovaciones de Capcom frente a la saga Resident Evil fueron para bien o para mal? ¿Y cuál de todas te parece mejor a resaltar? Puede ser por jugabilidad, giros de historia, interfaz, por ejemplo el uso de la primera persona en Resident Evil Survivor. Saludos. Saludos para ti, Alexander. Ya hablé de esto en otra pregunta, pero más o menos sí. El cambio que tuvo Resident Evil con la saga de Survivor a acción fue un cambio feo, ¿sí? Bueno, para algunos no, porque el 5 fue el que tuvo más ventas, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que el Revelations 1 volvió a... está muy bien equilibrado, es como el Resident Evil 4. Está tan equilibrado los dos que están bien. O sea, tendrían que tener más ventas. Pero bueno, como yo tendría que tener más suscriptores, que todos me lo dicen. Ya lo sé, chicos. MechaWar V53, ¿crees que Ustanak puede llegar a ser Steve? No lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? Nix Moore, el mejor villano por excelencia de toda saga de Resident Evil. Wesker, Wesker, you're alive. Mauro Riquelme Jara, hola, güey, me gustan tus videos. Bueno, muchas gracias. Jonathan Martínez, ¿estoy bien, güey? No lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? Roberto, en una pelea épica, ¿quién ganaría? ¿Ricardo Milos o el Ayuwoki? Y básicamente entre una pelea épica ganaría el dios Ricardo. Paulo Dybala, ¿qué te parece la saga de Resident Evil de las películas? ¿Cambiarías algo? ¿Harías otra saga con otros protagonistas? Bien, según tu pregunta parece que estás hablando de las películas live action. Con respecto a las live action, como dije antes, no son un Resident Evil como tal, pero son basadas en cosas que pueden agarrar algo y modificarlo. Yo sigo las películas porque a mí personalmente me gusta Mila Jovovich, es como una waifu real que tengo, digamos. ¿Qué? Matías Moreno, ¿cómo se puede matar a un regenerador en Resident Evil 4? Es que me quedé en esa parte cuando aparecen por primera vez y chingan un montón esas cosas. Fácil, para matar a un regenerador hay que pegarle a las piernas, no acercarse y empezar a disparar al loco. En serio, hay una mira que se encuentra por ahí, que es la mira que le gana a todas las miras. No, es una mira que tiene como un visor infrarrojo donde se puede ver los parásitos que tiene. Y casi siempre tienen tres adelante y uno en la espalda. No me preguntes por qué, pero es para molestar. Por eso le digo de disparar a las piernas. Así se cae, queda en el piso y ¡pum! Chris Leon, ¿por qué Rachel es la única con enorme escote de Resident Evil? Bueno, Rachel es la única con enorme escote porque tiene mucha personalidad y listo. Capcom sabe aprovecharla al máximo. Rubén Martínez,
¿Quién crees que es mejor, Nemesis o Tyrant? Obviamente va a ganar Nemesis. ¿Por qué? Porque es el Nemesis. César Valadares, ¿por qué ella no me ama? Fácil. Ella no te ama porque se fue con otro. Jason Bourne, ¿quién es tu waifu? ¿Hunk o Tofu? Mi waifu es Hunk y Tofu y Ada Wong. Ay, estoy loco. Jonathan Javier dijo, ¿alrededor de cuánto tiempo te tardas editando un video? Bueno, editando definitivamente es dependiendo del video, de qué tan largo sea el video. Puede ser un video más o menos de, no sé, de 20 minutos, me puede costar, no sé, 2 horas, 3 horas, dependiendo de todo lo que tenga que cortar y poner, ¿no? Digamos, si tiene que ver, si hay información de varios redes y de algunas cosas. Si es alguno como este video, que me está costando demasiado en realidad, y está haciéndose un poco extenso, pero bueno, ya vamos a terminar, y eso es lo bueno. ¿Virus G, Virus T o tacos? Virus G, y en segundo lugar el Virus T, y en tercer lugar tacos. No, mentira, tacos no. Empanadas, porque soy de Argentina. ¿Cuál o cuáles son tus escenarios favoritos de Resident Evil en general? Escenarios favoritos en Resident Evil. RPD, la Antártida. La planta de Resident Evil 3 al final. ¿Quieres Stars? Te daré Stars. Sí. Del 4, Resident Evil 4 también me gusta la parte del castillo. No, está bueno. Buenos juegos. Con la nueva entrega de Resident Evil, la fanbase de la saga ha crecido y se ha reactivado, cambiando ligeramente su contenido. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te gusta? ¿Extrañas algo de la antigua fanbase? ¿Cambiarías algo de la nueva? De esta etapa de la New School es como que digo, bueno, si alguien quiere saber sobre Resident Evil, en realidad se va a tener que ensuciar las manos e ir a jugar a los primeros Resident Evil, donde ahí estaba la verdadera acción y ver si realmente son verdaderos gamers. Tratando de poder resolver esos puzzles que tenían los primeros, que después los nuevos ya se fue perdiendo gracias a la acción, a los checkpoints y a muchas otras cosas más. A mí el cambio no me parece malo, pero obviamente no es bueno directamente. Es decir, para mi punto de vista, a mí está bien que un juego vaya cambiando, porque si no se va a quedar trabado en un mismo eslabón y no va a subir ni bajar de ahí. Pero no es cambiarlo de golpe, como hicieron del 3 al 4, por ejemplo. Sino es como que ir dándole de a poquito. Mejor no pongo ejemplos porque si no es para problemas. Pero básicamente sí, yo iría cambiándole cositas de a poco y en un momento ya cambiarlo o cambiar la mitad del juego y la otra mitad dejarla como estaba. Entonces tenemos un equilibrio. ¿Qué le dirías a todos estos suscriptores que están en activos en el canal y que algunos hasta se esperan un año desde que hayas subido un video para verlo? Muchas gracias por tantas preguntas. Bueno, a todos mis suscriptores inactivos, que más o menos deben ser 1000 y algo, aunque antes eran más, pero una vez YouTube empezó a eliminar cuentas vacías que ya nadie usaba, cuentas muertas, les puedo decir que se vayan bien a la República. Rubén Martínez, ¿qué protagonista crees que sería el más importante de todas las entregas de Resident Evil? Y ya dije, el protagonista más importante creo que vendría a ser Chris, que es el que está contra el bioterrorism desde que conoció a Wesker y fueron amantes por la eternidad. Mock Duos, ¿cuáles juegos de la saga sí son canon y cuáles no? Bueno, los juegos canon serían todos los enumerados, los Revelations, Code Veronica, y creo que hasta ahí, porque después el Umbrella Chronicles, bueno, parte del Umbrella Chronicles y parte de Darkseid Chronicles. La parte de Umbrella Chronicles sería la parte de Ada Wong, que diga que la tenemos como casi canónica, porque no sabemos si pasó así o no. Y después la parte de Operation Xavier, siempre tengo problemas con esa palabra, que es donde está Leon y se conoce con Krauser. Pero bueno, así que básicamente tenemos esas dos partes que en teoría serían casi canónicas. Después todo lo demás es no canónico. El Outbreak, que me olvidé de mencionarlo, y el Dead Aim, esos dos
El de Loot Break puede ser que sí, pero como tiene tantos finales, hay que ver cuál es el canónico de todos. Y el de Dead Aim, hay que ver si es canónico o no. Pero supongo que sí, aunque más de ahí no van a avanzar más, porque ya quedó esa historia para el... El Gaiden no es canónico. Ahora el Resident Evil Remake del 1 sí es canónico. El remake del 2 no se sabe, parece que sí. Pero bueno, si dicen que sí, no. Para mí es como un qué hubiera pasado en una reimaginación y pum, listo. Pero la historia va a quedar para mí con los numerados. Mock Deigus. Fechas exactas donde transcurre Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Fechas exactas donde transcurre Resident Evil 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. No me jodes. Infección Z, Guerra de Épocas. Si Nemesis se agarrara madrazos con Dora la Exploradora, ¿quién ganaría? Definitivamente ganaría JJ el avioncito. Aunque claro, obviamente sería con ayuda de Byron Head, que viene, ¿no? Porque obviamente... JJ el avioncito dijo, zorro no te lo lleves, invocó así a Pyramid Head, hubo una explosión así y apareció Pyramid y ahí se agarraron a madrazos. Yasmina 27. ¿Cuál es el personaje más pendejo de toda la saga? XDDDDDD Agria. Y yo creo que el personaje más pendejo de toda la saga sería Ashley. O Shiva, lo mucho que gastas, price por gastar. Dogerto, ¿cuántos años tengo? B2 puntos. ¿Cuántos años tienes? Yo no lo sé. Dime. Álvaro el Croc dijo, yo comenté. Sí, lo sé. The Assassin 0102. ¿Qué opinas del niño Chris de Re7? Chris de Re7 parece un clon, pero no sabemos si es o no es. Así que... bueno, va a quedar a la imaginación de cada uno. El Chapita 16. Pregunta, ¿por qué Wesker usa anteojos de sol en interiores? Mira, Chapita, Wesker tiene anteojos adentro de las habitaciones y de todos lados. Primero porque opción A puede que sea cool y la opción B, que es la más acertada para mi punto de vista, es ciego, pero no lo quiere dar a conocer. Ah, no lo pensaron. Hold it night. ¿Cuál es tu Resident Evil favorito? ¿Cuál es tu Resident Evil favorito? Ya lo comenté. ¿A quién prefieres? ¿A Leon o a Chris? Leon o Chris, ya lo comenté. ¿Qué piensas sobre las películas de Resident Evil? Bueno, sobre las películas, pienso que dependiendo de las CGI están bastante bien. Y las live action, yo las sigo, ya dije, porque mi actriz preferida es Mila Jovovich. Entonces yo las sigo más que nada por ella. Pero bueno, obviamente al ser de Resident Evil dije, bueno, vamos a ver. Porque como todo buen fan, tiene que ver todo y saber todo sobre lo que le gusta. No solamente decir, oh, odio esto y me gusta esto. Entonces, por eso, yo trato de ver todo y ahí digo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos que las películas CGI están muy bien. Lástima que a Leon lo están haciendo como un Superman, pero bueno. Y las películas live action, bueno, no sé qué decir. ¿Cuál ha sido la muerte más triste de la sanga de Resident Evil? ¿Qué rayos es una sanga? Y la muerte más triste yo creo que fue o la de Steve o la de Pierce. Cualquiera de las dos, son muy tristes las dos. O sea, la de Pierce es como más triste porque supuestamente se sacrificó por Chris. Pero la de Steve es porque se sacrificó, bueno, de alguna manera es como que ayudó a Claire. Así que sí, puede ser más triste esa. ¿Crees que en un futuro volveremos a ver a Hank? Bueno, y en un futuro tal vez volvamos a ver a Hanku. Pero no sé, para mí que en algún flashback o en alguna cosa, en alguna historia, en algún archivo, porque nunca lo usan. A pesar de que es un gran personaje. Capcom, maldita seas. In Games, 415. ¿Qué pudo haber pasado de Ashley? Sabemos que el presidente murió, pero ¿y Ashley? ¿Qué pasó con ella? ¿Estará muerta? XDDDDD. Bueno, el tema de Ashley y el presidente es que en Resident Evil 4 es un presidente y Ashley es la hija, y en Resident Evil 6 es otro presidente y Leon le da el último toque. Pero básicamente sí, así que Ashley tranquilamente puede seguir viva. Ahora después van a ver en la pantalla la Wikipedia y seguramente me dice que está viva. Y si me dice que está muerta, bueno, que se pudra. Darkseid pregunta. 1. Si Sherry se enterara quién es Hank y qué hizo, ¿tú crees que sentiría rencor sobre él, aunque él no haya disparado hacia William Birkin?
Si Jerry se enterara, no creo que sentiría rencor, porque básicamente gracias a todo lo que pasó, Jerry es como es. Uno. Dos, tal vez tendría deseos de venganza, pero yo creo que no le haría nada, porque es de los buenos. Dos, ¿a quién te cogerías? ¿A Hank o a Ada? Sé que será una difícil pregunta para ti, muchacho. A Ada Wong, sin dudarlo, ¿eh? No, eso no se pregunta. Tres, ¿cuál sería tu reacción a un anuncio de un juego de Hank? Y más o menos mi reacción sería algo así. Silla Somber, Resident Evil por COD Zombies, mejor crossover 10 de 10, IGN, ¿a poco no, carnal? Resident Evil por COD Zombies, besto crossover, besto. Mayra López dice, ¿cuál es tu personaje favorito de Resident Evil? Emiliano de 1998, ¿cuál de todos los personajes de la franquicia Resident Evil es tu favorito y por qué? ¿Personaje favorito de Resident Evil? ¿En serio me lo estás preguntando? ¿En serio? Tengo que... Míralo. Míralo. Esta es la definición de un psicópata. Genom, que es como Venom, dice, ¿cuál es la mejor música de Save Room de todos los Resident Evil? Genom again. ¿Te gusta el pan con leche o el pan con café? Interesante pregunta. Definitivamente el pan con café. ¿Y eso qué tiene que ver con Resident? Simon 22. Me suscribo porque sos un canal de esta maravillosa saga de juegos. Vos, Simon. Muchas gracias por suscribirte. Maravillosa no sé, pero es muy buena, muy buena. Muy buena. Exen, ¿qué pasa, güey? Haz una encuesta. ¿De qué personajes nos gustan más de la saga Resident Evil? Tanto bando de malos como los buenos. Sigue esperando, perra. Gonza FZ, ¿por qué Leon terminó encerrado por la ONU? Y bueno, Leon está encerrado por la ONU por esto que van a ver. ¡FBI, open up! Bueno chicos, estamos llegando al fin del video. Cualquier cosa que me haya olvidado lo voy a dejar en audio por algún lado. Muchas gracias a todos por suscribirse, muchas gracias por seguirme. Disculpen que no tengo mucho tiempo para grabar los videos. Pero bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a todos los que me mandaron preguntas. Los que me mandaron comentarios, váyanse a la... También un saludo para todos. Un cocoro, así, bien grandote, así. Se expande, se... Bueno, la verdad, muchas gracias. Gracias por seguirme. Comenten por favor, quiero saber si les gustó o no les gustó este video. Comenten por favor, den like si quieren, suscríbanse si así lo desean. Y recuerden, la palabra mágica siempre será... ¡Abduzcan! No, ya en serio. Y recuerden. This is war. Survival is your responsibility. Dri Craig Ray. No, bro. Dri Craig Ray. ¡Puta madre! César Baladara. César Bala... Dares, Baladares. Baladares. Se ha abierto una puerta. Alexander Arroyo, esto es una pregunta, la puta que te parió. ¿Llegará el punto en que saquen tantos virus que se les acaba el... ¡La concha de su madre! Ah, no, ahí está. Y... Bueno, miren, les voy a mostrar uno de estos póster que me olvidé de mostrarles. Y miren este de Disturbed. Miren, este es un caso, qué hermoso. ¡Hermoso! El Nemesis. El logo de Mortal Kombat. Y esto, chicos. Esto es arte. ¡Aprecienlo! 972 O T.